cerraron una ventana y le pusieron la droga por ahí atrás. Esos muchachos nunca han bregado con droga, los que le bregan con el deporte, que es lo único que ella hace aquí en esta comunidad. Y todo el mundo lo quiere por eso, porque es deportista. Porque yo no lo conozco a él en esa faceta de que venda droga. No lo conozco en esa faceta. Quizás puede tener su defecto como todo el mundo, pero en esa faceta yo nunca lo he conocido. Que ha sido entregado en el deporte. Una de las muestras está que él cogió la rienda del play de softball, Santiago Luciano, y mire la situación en que hoy está, que es un estadio que está bonito y él se fajó ahí 100% día y noche para que eso se haga una realidad. Ese muchacho no jode con droga, es lo que jode con pelota, porque si le habían puesto un saco de guante o 10 bates, está bien, pero él no jode con droga ni vende droga. Es lo que se dedica a play. Un deportista, no creo que él da para eso. Eso es una jugada muy mala que le están haciendo a Leudy. Y estamos muy indignados con la persona que le están haciendo eso a Leudy. Eso se debe a un conflicto de un tiroteo con una Benny Play y por ahí viene todo. ¿A partir de ahí es que han empezado estos problemas? Sí, a partir de ahí es que han empezado. ¿Crees tú que le quieren hacer un daño a Leudy? Claro que sí, que le quieren hacer un daño. Supuestamente fueron 2 kilos, pero ese hombre es inocente, ese hombre es manager de nosotros de aquí. Es una injusticia lo que están haciendo con él. ¿Ustedes como comunitarios están dispuestos a lanzarse a la calle? ¡Claro! ¡Claro, al 100! Claro. En realidad sí, porque de que es inocente, porque él no brega con droga, ese hombre lo que brega aquí es con pelota. Fue un abuso lo que hicieron, que ese hombre es lo que está junto con nosotros en el play, ese hombre es lo que es deportista.